Y vamos ahora, Poncho, ahora sí con algo de lo más relevante que ocurrió este último fin de semana en la FIL Guadalajara, donde más de 8.500 personas dieron vida a los encuentros literarios alemanes y casi 22.000 asistieron a los conciertos en la explanada de la Expo. La FIL contó con la presencia de 1.935 editoriales de 43 países, la presencia de más de 700 autores en conferencias de prensa y un total de 625.000 visitantes, un récord digno de este encuentro literario que tiene ya 25 años de convocar al público y a los editores. Una verdadera fiesta de los libros, y entre los reconocimientos que entrega la FIL, uno de los más esperados es el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, que este año recibió el escritor y periodista cultural Guillermo Sheridan. Él habló sobre su trabajo en la prensa, sobre los jóvenes escritores mexicanos y, por supuesto, también sobre el premio que recibió este año. Guillermo Sheridan reconoce su naturaleza como escritor y periodista. Yo soy un escritor que, como muchos otros, pues, ha hecho revistas, ha publicado en revistas y periódicos su visión de las cosas, su experiencia, sus ideas, sus fantasías, sus rencores. Y, en fin, algunas veces esto ha sucedido en los diarios, ¿no? Pero quizá no sea más que una versión más pública de una actividad que, desde luego, sucede solo en mi interior. Lo que ha sido extraño para mí es que yo no me habría considerado un periodista cultural. De hecho, creo que cuando advertí que era yo un periodista cultural fue cuando la Feria de Guadalajara me habló para decírmelo. El también ensayista y profesor reconoció la importancia de las revistas culturales. A mí me interesan más las revistas, y no solo como colaborador de revistas, sino como estudioso de la cultura mexicana. Me he dedicado a estudiar el papel que han jugado las revistas en la creación de la cultura mexicana moderna, y créanme ustedes que es como la columna vertebral de todo el asunto. Para cerrar la conferencia, Guillermo Sheridan habló de su relación con la poesía. La poesía es para enfrentarse con uno mismo, para enfrentarse con el lenguaje.